Hola, hola, ya estoy de regreso en un tutorial más. El día de hoy tenemos a Paola y si se fijan hicimos un look totalmente vino. Vamos a ver cómo lo hice. Empezando con los ojos, voy a utilizar el corrector de Stay Naked de Urban Decay como primer de ojos y si se fijan utilizo un tono muchísimo más claro que el tono de piel de Paola y esto lo hago para que cuando pongan las sombras arriba, se vean los colores mucho más vibrantes. Ahorita van a ver cómo se ve. Y si se fijan, lo estoy aplicando en todo el párpado fijo, el párpado móvil y también lo voy a poner abajo. Para sellar voy a utilizar el polvo translúcido de Olmay Loose Powder. Y solamente estoy sellando, lo estoy pasando poquito para que selle un poco. Y ahora voy a aplicar como sombra el polvo iluminador de Bodyography en color Golden Bronze. Y si se fijan, está mojado mi brocha. Lo que hice es que le puse Studio Fix. O pueden ponerle cualquier tipo de fijador líquido para que la sombra se vea mucho más metálica. Si se fijan ahí, el acabado se ve mucho más metálico y ese era lo que quería lograr en ese look. Y ahora estoy utilizando la paleta de sombras Tease Me de Beauty Creations en el color Tease Me, que si se fijan es un tono como vino. Y lo estoy poniendo encima del tono dorado. Y eso lo hago porque quería esa combinación de colores, como que se viera todavía un poquito dorado, pero con el tono vino arriba. Entonces hice esa mezcla de colores. Como tiene pigmento, entonces se sigue viendo como muy metálico, muy brilloso. Y ahora con la misma paleta voy a hacer la cuenca y voy a utilizar el tono Peaches con el Fire para darle un tono como mucho más burbón. Claro que busqué ese nombre en Google y es como un tono vino, que es el tono que yo quería. Y si se fijan, ahí siempre es importante difuminar. Para mí es como lo más importante que tenemos que hacer siempre. Y ahora voy a utilizar la sombra Tempting, que tiene un poquito más de brillo para darle ese efecto en el ojo para que se vea. Yo quería que se viera como toda la sombra, como con brillo. Entonces, para quitarle ese mate que puse abajo, estoy aplicando la sombra Tempting para darle ese efecto al ojo. Y seguimos difuminando. Acuérdense que es importante siempre tener como difuminando. Y ahora voy a utilizar la paleta de sombras Naturally Nude de Trend Beauty. Pues es un tono vino, no tiene el nombre, pero es un tono vino oscurito. Y si se fijan, lo pongo en la esquina exterior de los ojos para darle más profundidad. Hago exactamente lo mismo con el mismo tono abajo. Y ahora voy a delinear, voy a utilizar el Bobbi Brown, el delineador en Hellboy Bobbi Brown, y voy a delinear arriba y también por dentro para darle más dramatismo al ojo. Y ahora voy a utilizar el CC Bluer de Kiko, y ese es un primer que me encanta porque realmente sí te hace como un blur en la cara, te rellena algún poro abierto que tengas por ahí. Y la verdad se ve increíble, más combinándolo con la base Infallible, que la verdad es una de mis bases favoritas. A mí me gusta muchísimo para utilizarla en eventos, porque realmente como que, aparte de que es mate, no te la deja mate, es semi mate, entonces no te deja la cara seca y cubre muy bien, te dura, bueno, ahí dice que 24 horas. Pero la verdad es que sí dura muchísimo, o sea que si lo usas para un evento, está perfecto. Hay gente que le gusta utilizarla para el diario, quien acostumbra a maquillarse mucho y eso también está súper bien. Y ahora como contura en crema voy a utilizar la paleta de Urban Decay, la Naked Skin. Y primero yo hago el contour en crema cuando hago maquillaje para eventos sociales para que dure mucho más y se vea muy natural el contour, pero que se vea que tiene contour. Entonces lo que hago es primero aplico el contour en crema
luego sello y ya ponemos el contour en polvo. Si se fijan, se ve súper bonito y se ve muy natural. Y de la misma paleta estoy utilizando el color claro para resaltar también la luz. Y pues como pueden ver, es un juego de sombras y luces para que se vea contorneada la cara. Ahí estoy difuminando. Y ahora como... estoy también difuminando, perdón. Y ahora como iluminador líquido voy a utilizar el Attitude Adjuster de Ardell en color Game Changer. Y también me gusta, cuando quiero que se vea muy iluminada la cara, me gusta poner primero iluminador líquido y después de que sello, aplicar el iluminador en polvo porque hace que se vea un efecto súper bonito en la piel. Si se fijan, de por sí ya con el iluminador líquido se ve lindo, pero van a ver al final cómo se ve todo ya. Y ahora voy a sellar con el mítico Air Spoon, que me gusta mucho. Es un polvo translúcido. Si se fijan, no estoy poniendo tantísimo para no quitar todo lo que hicimos abajo, simplemente sellándolo poquito. Como contour en polvo estoy utilizando el de Kiko. A mí me encanta este contour porque no es completamente mate. Tiene como una nadita de pigmento y eso hace que se vea súper bonito sin que se vea brilloso. Acuérdense que cuando hagamos un contour no puede ser tan brilloso. Esa es como justo la medida perfecta. Como blush estoy utilizando el de Clarins. La verdad busqué el nombre, pero era una edición especial, entonces era una edición especial que tenía como blush iluminador y contour, pero pueden utilizar cualquier blush que ustedes quieran. Y voy a utilizar como iluminador en polvo el de la marca de Makeup Store. A mí me gusta mucho porque la verdad ilumina bastante, como pueden ver en este segundo. Y como rímel estoy utilizando el Mega Volume de Ardell Beauty. Este lo encuentran, toda la línea de Ardell y Ardell Beauty lo encuentran en Sally. Y ahora para la ceja utilicé la paleta de sombras Very Vegan de la marca W7. Y a mí lo que me gusta hacer es que la ceja se vea natural, entonces aplico como un poco de esa marca de sombras de ceja. Tiene como un gelecito, entonces primero aplico como el gelecito y luego arriba aplico la sombra y eso también hace que se halle mucho mejor. Y lo estoy haciendo como de poco a poco, rellenando solamente espacios. Y estamos aplicando las super pestañas de Making Faces, que ya las tenemos a la venta, así es que cuando quieran, están increíbles. Es Fox Mink, entonces no es mink de verdad, pero se ven increíbles. Y ahora estoy poniendo rímel en la parte de abajo, en las pestañas de abajo. Y eso también ayuda a que el ojo se vea más abierto y más grande. Y ahora voy a delinear los labios. Se preguntarán por qué estoy delineando con un delineador rojo. Y la verdad es que no encontré mi delineador vino en ese momento. Pero bueno, la intención es improvisar. Entonces estoy delineando con un tono rojo, pero no pasa nada porque arriba voy a poner labial de Pat McGrath, Lab Lust 004 en color Bud Wine. Es un tono vino que me súper fascinó, de la marca de Pat McGrath.
Y ahí estamos haciendo los últimos detalles en los labios. Acuérdense que un labio oscuro no es tan fácil hacerlo, pero no es imposible. Entonces, pues ya quedó nuestro look. Espero que les haya gustado tanto como a mí y a Paola y a todo el mundo. Gracias por verlo y nos estamos viendo en la próxima. Gracias.